Esta mañana la frontera colombo-venezolana amaneció nuevamente cerrada, tal y como ha permanecido por casi 11 meses tras la decisión unilateral del gobierno de Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial a Cúcuta, Shirley Salazar. Shirley, muy buenas tardes. ¿Y cómo está la situación a esta hora allí en el paso fronterizo? Hola, muy buenas tardes. A esta hora la frontera permanece cerrada luego de ese paso provisional por espacio de 12 horas ayer de los venezolanos, los cerca de 35 mil venezolanos que pudieron pasar a Cúcuta. El comercio estuvo abarrotado, colmó las expectativas en supermercados, en algunos establecimientos comerciales, así como en farmacias. Sin embargo, algunos de los venezolanos no pudieron comprar, no pudieron llevar todos los productos que necesitaban, básicos de la canasta familiar, ya que su presupuesto se redujo cuando cambiaron esos bolívares a pesos colombianos. Pues ahí el azúcar, el arroz, lo que sale más económico, la harina de trigo, por lo menos ahí consiguen. Y la panela también sale más económica, los huevos, pero no pude traer huevos. La mayoría son mi bebé, no tenemos nada que comer en Venezuela. Arroz, fideo, aceite, azúcar, panela. Sí, pues no, difícil porque uno que gana el mínimo en Venezuela, al cambiarlo, tenía 10 mil bolívares, lo cambié, no me dieron casi pesos, entonces compré muy poquito. Pues lo que hemos hablado en Cúcuta con profesionales de cambio de divisas, ellos explican qué es lo que pasa, porque la devaluación de la moneda venezolana ha desmejorado las condiciones de vida, las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos de esa región de frontera, personas que viven en el municipio de San Antonio del Táchira, aquí en Venezuela, es uno de los municipios más cercanos, o también en el municipio de Pedro María Ureña. Cabe recordar que ayer también se hicieron presentes personas que venían incluso desde Mérida, desde San Cristóbal, desde el estado Sur, para mercar en nuestra ciudad. Pues eso es producto de la devaluación que hay en Venezuela. Esto que ustedes observan equivale a un salario mensual en Venezuela, que llevado a pesos son 50 mil pesos. La pregunta que hacemos es, ¿qué puede adquirir un venezolano en Cúcuta con 50 mil pesos, que es lo que se gana mensualmente? Ahora lo que los venezolanos que viven muy cerca de la frontera le piden al gobierno de Nicolás Maduro es que se abra la frontera de manera permanente, que el libre tránsito se dé todos los días como se había hecho desde hace muchos años, tanto el tránsito peatonal como vehicular. Es la información que registramos desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Shirley Salazar, para nuestro Centro Internacional de Noticias, NTN 24. Muchas gracias desde Cúcuta.